Hola, ¿qué tal? Te saluda Eduardo para Motorrax. Por fin considero por terminado el proyecto de customizar mi Honda CGL 2019, la Honda Tool, y también quiero anunciar que está en venta. El precio por el que se va a ir va a ser de 30 mil pesos o mejor oferta. Estaré recibiendo las ofertas en mi correo eduardo@motorrax.com, en el caso de que te interese. Y bueno, el precio básicamente está prácticamente nueva la moto, tiene menos de 100 kilómetros recorridos y se le han hecho muchas mejoras. Entonces, básicamente estoy queriendo recuperar el precio de la moto y de las mejoras que le he hecho, aunque si lo sumara todo, muy probablemente estoy algo corto, pero sin embargo en eso quiero que se vaya. Y bueno, entre las mejoras se encuentran las siguientes. Creo que las más grandes han sido las llantas. Tienen un look más agresivo, tienen mejor agarre, la he manejado, como ya has visto, en la lluvia sin ningún problema. Tienen mayor durabilidad, es decir, digamos los tacones de las llantas están más grandes que los de los que traía originalmente. Las dos llantas son iguales y se ve, le da un look muy muy bonito a la moto. También se siente más suave el manejo, ya que absorbe junto con la suspensión parte de la regularidad del camino. Otra cosa que le hice fue la adaptación de la matrícula, esto para que no rompa la línea visual. Se encuentra en la parte inferior de la por la llanta trasera, se ve muy muy bien también. El asiento es un asiento clásico de Cafe Racer, es minimalista, se ve, le da también una muy bonita forma a toda la moto. También se le hizo una adaptación del chasis, ya con tubo de buena calidad, de buen calibre. Y otra cosa que tiene es un toque único en precisamente en esta adaptación, tiene una hendidura en la que adentro está incrustada una barra de LEDs que sirve tanto como luz trasera, como luz de stop y como direccionales. Entonces se ve muy bien integrada la moto, parece que así hubiera venido de agencia, y bueno, siendo LED se ve bastante clara las luces, tanto la normal, la de stop y las direccionales. También de las primeras cosas que le hice fue remover el carenado innecesario, que por cierto todas las piezas que le quité, a excepción de las llantas porque se las regalé a un amigo, los tengo ahí en una caja, entonces esa caja también se entrega con la batería, el manubrio, la parrilla, todo lo demás, todo lo que tenía. Bueno, total, se le quitó el carenado para tener algo más minimalista todavía. Otra cosa que se hizo en la parte central de la moto, cerca del motor, fue que se le quitó la batería que traía, la batería normal de tamaño normal de una moto, se le puso una más pequeña de gel que va abajo del asiento y eso permite tener mucho espacio libre por el motor. Además, se le quitó el filtro de aire original, se le quitó la cobertura de este filtro y se le puso un filtro de alto flujo, también que la hace ver mucho mejor. Y de hecho tú le puedes poner un filtro de alto flujo de otro color o de mayor calidad, ahí es a cuestión tuya, pero bueno, a mí me gustó mucho con el filtro pues ahí discreto en color negro, que va muy bien con el resto de la moto. Pasándonos a la parte frontal, traemos un manubrio tipo de Cafe Racer que te forza que vayas en una posición más agresiva o hasta deportiva. Pero bueno, este mismo manubrio que estás viendo aquí se puede levantar, es decir, se puede girar un poco más hacia ti y bueno, ya darte una posición un poco más erguido en caso de que no te guste una posición tan inclinada. O si eres una persona alta también te podría ayudar que vaya más erguido el manubrio. Aquí mismo en el manubrio van incrustados unos espejos laterales que se ven muy bien, estos espejos redondos, minimalistas, que sí son pequeños, pero bueno, cumplen con su función. De igual manera, el manubrio todavía tiene los orificios para que se le puedan poner espejos regulares o los mismos espejos que traía antes, que también voy a entregar, en caso de que batalles para verlos ahí al lado del manubrio. Otra cosa importantísima que mejoró muchísimo tanto el look como la funcionalidad de la moto es el clúster de instrumentos. Está mucho más pequeño que el que traía. El que traía, recordemos, es un rectangulote grande, ahí todo pues se ve como que nada más se lo pusieron, no parece parte de la moto, y esto sí parece parte de la moto. Es un clúster pequeño, circular, y trae muchos marcadores y todos están funcionando. Trae el velocímetro, trae las revoluciones por minuto, trae luz de neutral, es decir, te prende una N cuando estás en neutral. Trae la luz de las direccionales, te prende izquierda o derecha según la que tengas encendida. Tiene también la marcha en la que te encuentras, eso está muy padre, o sea, primera, segunda, tercera, cuarta o quinta, te las marca. También te muestra la cantidad de gasolina en el tanque. Muchos nada más traen cuando es la luz de emergencia, cuando ya se te está acabando. Este no, este te marca exactamente cuánta gasolina traes. Entonces eso está muy padre.
Otra cosa que le cambié y que tal vez no me encantó el resultado, pero bueno, en sí se ve bien de todos modos, son unas direccionales más discretas. Pero bueno, en caso de que tú le quieras poner otras, es un cambio muy sencillo de hacer y también muy barato. Y bueno, esas son, tal vez se me pase alguna de las mejoras que le he hecho, pero esas son las principales mejoras que trae la moto. Te recuerdo, si te interesa comprarla, mándame un correo a eduardo@motorrax.com. La entrego aquí en Monterrey. Si quieres un envío, también se podría hacer, pero bueno, idealmente sería en Monterrey para hacer el cambio de propietario y todo lo demás. Así que bueno, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.